Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro, un encuentro muy especial que tenemos hoy en Raíces de Sefarad. Como siempre, le damos la bienvenida. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto, un gran placer estar aquí para compartir con ustedes la propuesta de cada semana. Y como siempre decimos, cada semana estamos muy entusiasmados con lo que vamos a presentar. Hoy es un programa muy especial porque, a diferencia de lo que hacemos siempre, no estamos en vivo, estamos grabados por un tema de horario. Ya ven que es más de día hoy aquí en Buenos Aires, estamos grabando esto, pero van a ver que vale la pena este encuentro, que no podíamos perdernos esta oportunidad de tener a nosotros a la invitada que tenemos, pero ya llegará el momento de presentarla. Por ahora, como siempre, vamos a empezar agradeciendo a todos los que colaboran con su aporte a nuestro proyecto, que no solamente es el aporte económico, que siempre es muy bienvenido a través de cualquiera de los tantos medios que hay para poder hacerlo, sino también compartiendo, anunciando, poniendo me gusta, poniendo la manita, el pulgarcito a nuestros videos. Eso también nos ayuda mucho, videos que salen por YouTube, por Facebook, por Instagram. Esto sobre lo que se recaude, que no es gran cosa, pero que es suficiente, o por lo menos es la intención de que pague lo que son las plataformas, la plataforma de transmisión, como en este caso, la de los mailing, los sitios web y diseñadores y todo esto. Así que a todos muchas gracias, y también muchas gracias a todos los conferenciantes, los invitados, que nunca ninguno cobra nada, nosotros por supuesto tampoco. Pero vamos sí a las próximas actividades. Sí, el próximo Aljá, del domingo, vamos a tener nuestro encuentro con Alicia Sisorraz y Yael Azaguri para que nos cuenten sobre el libro Más Alto. Y vamos a tener en nuestra actividad en ladino, judo-español, esta vez será en Jaquetía. ¿Y para el próximo jueves? El próximo jueves vamos a hablar sobre la judería de Cuenca, España, que hemos tenido la oportunidad de visitar justamente con Miguel Romero Sáiz. Él es la persona que nos va a hablar sobre este hermoso lugar. No hay que perdérselo, ¿eh? Tuvimos la fortuna de recorrer Cuenca, la Cuenca española, porque también hay Cuenca aquí en América, y realmente son lujos que nos damos. No se lo pierdan el próximo jueves. Pero vamos sí a lo que tenemos como para hoy, que, wow, lo que tenemos, ¿eh? Sí, súper interesante. Vamos a hablar sobre las memorias del señor M en el periódico La Tribuna Judía de Salónica del año 1947. Tenemos como invitada a Susy Gruz y la vamos a presentar. Primero les voy a hablar un poquito sobre ¿quién es Susy Gruz? Ella es doctora en literatura del pueblo judío, trabaja como docente e investigadora en el Instituto Salty para el estudio del ladino en la Universidad de Bar-Ilan. Es miembro de la Academia Nacional del Ladino en Israel y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Su especialidad académica es la literatura moderna escrita en judeo-español. Ha publicado diversos artículos sobre el género de la novela en judeo-español, la prensa en judeo-español publicada en Israel, el aprendizaje del hebreo a través de la prensa extranjera y amplias monografías sobre escritores sefaradíes contemporáneos como Mijael Molho, Itzhak Ben Rubí, Esther Morgés, Al Granati y Judá Haim Acohen Perajia. Es autora del libro Las novelas de Judá Haim Perajia, editada en Barcelona, España, en 2020. Perdón. Actualmente aborda nuevos campos de investigación, textos comparativos entre yiddish y ladino, la imagen de la guerra civil española en la prensa en judeo-español, textos sobre el holocausto en los Balcanes, y la tenemos aquí invitada el día de hoy. Y además es una gran amiga. Hola, Susy. Hola, encantada, y gracias por no dejarme trasnochar y poder hacer esto grabándolo a un horario decente.
pero vale la pena, no nos podíamos perder lo mucho. Bueno, algún día nos tienes que hablar del Rabino Moljo, ¿eh? Es una, te dejo el compromiso para el año que viene. Bueno, aprovechamos para contarles que Susi tiene 5 horas más que donde estamos nosotros, y entonces el horario en que sale nuestra actividad, a 6 horas. Sí, perdón. Y entonces el horario en que salimos nosotros es trasnoche verdaderamente allá. Así que le agradecemos mucho que haya querido grabar nuestro programa. Pero creo que va a valer la pena y nos vas a sacar esta intriga de quién es el señor M. Trataremos. Bueno, Susi, te dejamos con la gente, te pongo tu presentación y te escuchamos con mucha atención. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé, espero poder dominar el español, porque mi hebreo está mezclado con el español y el español está mezclado con el hebreo, así que si me largo alguna palabrita será de vuestra consideración. Las memorias del señor M. ¿Y quién será este señor M? Ante todo, las memorias del señor M fueron editadas en 1947 en un periódico de Salónica. Y para los que no están embebidos en la historia, en la larga historia y grandiosa historia de Salónica, he escrito aquí una brevísima historia que no abarca la Salónica otomana ni tampoco la Salónica helénica, sino los últimos años de la comunidad que fue llamada Luz de Israel o Jerusalén de los Balcanes, ya que la comunidad contaba con más o menos, o más, de 50.000 judíos sefaradíes, la mayoría descendientes de aquellos que habían sido expulsados de España, con una minoría de romaniotes, que son los oriundos judíos que vivían en Grecia desde la destrucción del Segundo Templo. Esta gran comunidad casi independiente, que se manejaba como un estado, al terminar la guerra quedó diezmada. Quizás sobrevivieron en general unos 5.000 judíos de toda la Grecia, y a Salónica volvieron solamente 1.500. O sea que los números, es un 96% de la población fue diezmada. Fueron 19 los convoys o los trenes que llegaron, que salieron de Salónica directamente a Auschwitz, y sobre los números llegados a Auschwitz, que fueron unos 45.000 personas en la deportación, como he dicho, el 96% fue diezmado. Estas crónicas fueron escritas en un periódico quincenal titulado La Tribuna Judía de Salónica. Es el único periódico escrito en letras hebreas aparecido después de la Segunda Guerra Mundial. A partir del siglo XIX hubo un gran cambio en el tipo de escritura que empezó a adoptarse para escribir el judío español. En Bulgaria fue el cirílico, muchas comunidades adoptaron el alfabeto latino a partir de la influencia de las escuelas europeas, entre ellas la Allianz, la Dante Alighieri y demás. En Turquía, después de la revolución de Atatürk en 1928, se adoptó en general el alfabeto latino como una cuestión nacional, por lo cual
uno de los pocos lugares en los cuales se seguía escribiendo en escritura tradicional en ladino, o sea, en letras hebreas con caracteres rashi, era en Salónica, hasta quizás, hasta las deportaciones. O sea, el último periódico que salió en Salónica fue el mismo día de la invasión de Salónica. Muy pocos datos tenemos sobre este periódico y lamentablemente, o quizás hemos encontrado todo lo que se haya publicado, que son 9 publicaciones quincenales. Tanto Moshe David Gaon como Dova Cohen tienen anotadas muy pocos datos, o sea, el nombre del editor, el lugar de edición, pero no tenía número de edición y no tenía una cierta política editorial. Lo que podemos llegar a saber es sobre la temática que tomaba, que es bastante tradicional en lo que cuenta con los periódicos en judeo-español, que transmitían en judeo-español para aquellos que no sabían otras lenguas, entre ellas el griego, noticias nacionales y locales, muchas informaciones de la comunidad y alguna que otra información sobre comunidades judías en el mundo. ¿Y cómo llegué a este periódico? Bueno, porque me interesa mucho el periodismo y he trabajado sobre periódicos que salieron antes de la guerra en Salónica y mucho más en periódicos que han salido en Israel, en periódicos en ladino, escritos en letras latinas, que se publicaron en Israel desde la creación del Estado hasta hace muy pocos años. La única publicación con la cual aún contamos es Aquí Yerushalayim, que no es un periódico, sino más una revista. La otra razón es que es algo muy original, o sea, es un material básico que no siempre se encuentra. Mi queridísima amiga Pilar Romeu Ferré, de Barcelona, quien editó mi primer libro, se le hizo un homenaje y a Mijael Stunden a Levi pidió de unas cuantas compañeras que donáramos un artículo para una compilación que se llamó Sefarad en transliteración. Y como mi queridísima amiga Pilar le gustan las memorias y tiene dos o tres guías de memorias de los sefaradíes, uno de los artículos que encontré en las columnas de este periódico eran las memorias del señor M. Así que lo transliteré, esto quiere decir que lo escribí en letras latinas y hice un análisis sobre su contenido. Así que así honré a mi amiga con las memorias y con un material que de esta manera, transliterado, puede llegar a manos de una masa más grande. Este es el libro, no sé si lo ven. A ver, vamos a encontrarle, ahí está. Bueno, pasado el aviso, seguimos con la... Ok. Las memorias del señor M aparecen en primera plana, la primera tirada, en donde escribe curta historia de la persecución de los judíos de Salónico, de las memorias del señor M. A partir de eso, hay 7 tiradas más de los 9
periódicos que conocemos, que tenían solamente dos hojas, dos páginas, y aparecen entre el 11 de abril de 1947 hasta el 23 de junio de 1947. Bueno, ¿y quién es el misterioso señor M? Puedo considerarme una investigadora no de dos o tres días, y pequé de pensar en un primer momento que el señor M era Mijael Moljo. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas de lo que estaba escrito ahí concordaba con información que había en el trabajo de Mijael Moljo junto con Yosef Nehamá, In Memoriam. In Memoriam fue, se publicó por primera vez en 1948 con posteriores publicaciones, una de ellas en la Argentina en 1953, también con traducción al... la primera versión fue en francés, la segunda una traducción al griego y una traducción reducida al hebreo que fue editada por Yad Vashem. Pero no, me equivoqué. No era el señor M, no era Mijael Moljo. ¿Y cómo lo descubrí? Porque hay que leer con lupa. Y entonces, justamente en julio, después de que toda esta serie de artículos ya había salido, encontré en una nota muy pequeña, la pueden ver en pantalla, esta noticia. Leo. La historia de la persecución. La corta historia de la persecución de los judíos de Salónica, publicada en nuestro journal el año pasado en lengua griega, historia que estampimos de publicar, que escapimos de publicar con el último número de la Tribuna Judía en lengua judeo-española, es dubida a la penina de nuestro amigo y conciudadano el doctor Matarazzo, actualmente establecido en Atenas, y es el resultado de notas cotidianas que el autor estuvo tomando en colaboración con su hijo desde el arribo de los alemanes en Salónico hasta el día que se arremataron. Para los que no han entendido el ladino, la curta nos dice esta noticia que la curta historia que fue publicada en el 47 fue anteriormente publicada en el periódico, se supone el periódico de la comunidad en griego, un año antes, y que es la producción de Matarazzo, el doctor Matarazzo, que oriundo de Salónica, médico de profesión, que durante la ocupación alemana comenzó a escribir testimonios sobre lo que estaba sucediendo ahí con la colaboración de su hijo. Bueno, su hijo era muy pequeño, pero no importa, con su hijo, por lo cual esto confirma que el señor M es Matarazzo y no Molo. Y aquí lo tenemos al señor Matarazzo, Isaac Matarazzo, que estudió medicina en Marsella y que regresó a Salónica para ejercer su profesión. Sabemos que era un médico renombrado y moderno. Durante la guerra, durante la ocupación, junto con su hijo, comenzó a escribir estas crónicas, por lo cual... quizás la cuestión testimonial
a nivel de día a día es de por sí algo muy valioso. Su familia, aparte de su familia, fue arrestada, torturada, asesinada, y otros miembros se fueron a las montañas con los partisanos. Él mismo pudo agregarse o adosarse a la resistencia griega, la Hellas, y es así como solamente en 1944, con la liberación de Grecia, regresó a Salónica y, por un lado, se ocupó de su profesión medicina, utilizando parte de sus investigaciones para un estudio muy valioso de la situación de los experimentos que muchos de los judíos habían pasado en Auschwitz y sus consecuencias a nivel físico, a nivel médico, y estas fueron anotadas en un reporte muy agudo. Durante la Guerra Civil griega, que comenzó muy casi paralelamente al final, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y fue un preludio de la Guerra Fría, la familia del Matarazzo abandonó Salónica, como muchos otros que no pudieron soportar esa estancia en Salónica devastada, con las dudas que el gobierno helénico, digamos, vencedor, que fueron los el vencedor fueron los que querían al rey nuevamente, ¿no? Acusaban un poco a los judíos de haber participado junto con los comunistas en la resistencia. Una cierta situación de posguerra, de muchas limitaciones, de muchas tensiones, llevó a mucha gente dejar Grecia. En su mayoría llegó a Israel, pero también gracias a la lengua francesa, que era de dominio, y también muchos tenían certificación académica en Francia, la familia Matarazzo primero se trasladó hacia Atenas y luego a Francia. ¿Por qué son tan importantes estos registros? Ante todo, como dije antes, estos registros fueron hechos, lo que diríamos hoy, online. O sea, sobre el pucho, sobre la vida misma. La primera edición es como de declaraciones que da Matarazzo, que estas impresiones ya estaban listas en 1946 y fueron editadas en una publicación en griego, Estreleotikon Bima, que debe ser el escenario israelita, y luego en 1948 ya fueron editadas en griego. La traducción está en inglés. La destrucción de la judería de Salónica, o de los judíos de Salónica, bajo la ocupación alemana, siendo la curta historia de la persecución de los judíos que traemos hoy a mención,
que salió a luz, que vio luz en 1947, no podemos confirmarlo, pero muy probablemente, o por lo visto, esta es la primaria y, por supuesto, la inédita, porque la que fue publicada en griego y en francés posteriormente fue de dominio común, y esta que fue publicada en algunas columnas de un periódico quincenal, que, bueno, a ver quién podía leerlo, es considerada una plataforma inédita. Así que estamos viendo material primario. En 1959, las memorias o una adaptación de las memorias del señor Matarazzo fueron publicadas en Le Monde Juif y nuevamente y últimamente publicadas en el Review d'Histoire de la Shoah, que está en línea y puede leerse. El artículo que de alguna manera abarca todas estas crónicas que fuimos viendo fueron tituladas Salónico bajo la bota nazi. También tuvo una versión hebrea, un poco posterior, en 1988. El libro en hebreo trae 11 testimonios, fue editado por Yad Vashem y se titula Yadut Yavan Bechurbanav Zichronot, el judaísmo, la judería griega en su destrucción, memorias, y entre las memorias, las 11 memorias, está la memoria de Alberto Matarazzo, o Abraham Matarazzo, en donde en la hoja preliminar al artículo confirma que desde 1945 fue publicando listas y artículos que son recolectados en este libro en hebreo. Una de esas listas o de esas publicaciones podría muy bien haber sido la de 1947, publicada en la Tribuna Judía. Y del cotejo de ambas versiones, podemos ver que en realidad mantienen su forma, mantienen su estructura, de alguna manera tienen la misma, el mismo formato, la misma secuencia de redacción. En el año 2020, la familia Matarazzo, residente en... perdón, me adelanté. Hay otra versión. Una versión en inglés, producida, traducida, digamos. Traducida por Isaac Ben Mayor, que es un investigador, profesor de ladino en Salónica y un activista comunitario que tradujo del griego al inglés la versión de Matarazzo, el relato de Matarazzo, y está incluido en el libro The Holocaust in Salónica, A Witness Account, escrito y editado por Steven Bauman, que es un investigador de Shoah.
Y finalmente, en el 2020, fue publicado por la familia Matarazzo, por su hijo, su nuera y su nieto, Talking Until Nightfall, en inglés, las memorias del doctor Matarazzo, que fueron traducidas del francés por su nuera, que es una historiadora, prologado por su hijo, y su nieto, François, escribió un epílogo que tituló y dedicó a los testigos, escuchando a los testigos. Es una forma de acercar estos testimonios en muchos idiomas, en muchas lenguas, y hacerlo más público, siendo que estos testimonios son fehacientes y en mi trabajo los he comparado con varias fuentes históricas, por supuesto, pero sobre todo con In Memoriam de Moljo y Nehama. No podemos dejar de lado no solamente la importancia de la versión que hoy traigo aquí sobre la curta historia de la destrucción de Salónica, no solamente porque fue una de las primeras, 1947, sino porque la versión en judeo-español, sin ser una obra de alta literatura, la inmediatez emocional y directa, con detalles que solamente un testigo viviente o presente podía llegar a escribirlas. No me cabe duda que también estas anotaciones primarias tuvieron su propia edición, porque cuando leemos los distintos capítulos, vemos que los detalles son muchos y que inclusive contando con una memoria brillante, esos detalles de inclusive con horas, con nombres, con fechas, deberían tener una base escrita. Por lo tanto, estamos seguros que Matarazzo fue fiel a su propio registro, pero también revisó una revisión antes de editarlas. Parte de las memorias, como ya he dicho, las escribió durante y parte a su regreso a Salónica, cuando escuchó testimonios de sobrevivientes que regresaron a sus casas devastadas y muchas veces ocupadas por vecinos que fueron bastante hostiles. No voy a poder leer todas las los capítulos, pero he elegido uno de los últimos, que se llama Los últimos envíos. En pantalla tienen, una reseña de lo que les voy a leer. Voy a leer en ladino. Fue publicado el 23 de junio de 1947 en la página 2. Últimos envíos. De las 17 expediciones partió de Salónica el 1 de julio de 1943. Al campo de Barón Hirsch habían quedado solo miembros del concilio comunal, algunos politofilacas, la Guardia Civil,
Jasón con su fadia, con su familia, unos cuantos laboradores que habían tornado de los laboros forzados y, en fin, unos cuantos polices alemanes que acompañaban las expediciones hasta Auschwitz. Habían quedado también unos cuantos judíos fulidos, los cuales habían sido aferrados de nuevo por espiones alemanes y que habían sido traídos al Barón Hirsch después de haber sido tiranizados. Así habían quedado en todo 120 a 130 almas. Para los que no están, no están embebidos con la historia de la destrucción de la comunidad de Salónica, las primeras semanas los alemanes no hicieron demasiado, por lo cual los judíos no dudaron de que con ellos no se meterían. Luego empezaron poco a poco las mismas estrategias que utilizaron en toda Europa. No hubo guetos casi, sino hubo zonas de restricción para la vivienda de los judíos. El único gueto que se configuró fue el Barón Hirsch. El Barón Hirsch era un barrio mediocre, por no decir de obreros pobres, al lado de la estación de trenes. Después del gran incendio de 1917, el Barón Hirsch donó la construcción de un barrio para los refugiados de ese terrible fuego que destruyó todo el centro de Salónica. Por lo cual, era un barrio judío y la cercanía a los trenes, a la estación de tren para los convoys de deportación, los judíos eran trasladados a esas barracas, ahí estaban dos o tres días y de ahí era muy fácil llevarlos a la estación de tren. Estamos hablando de los últimos envíos. ¿Quién fue que llegó a los últimos envíos? Y entonces dice que la gente que se le había prometido que no iba a ser deportada, el concilio comunal, lo que en Europa Oriental nosotros llamamos el Judenrat, nombra aquí a Jasón, que fue una personalidad de, muy criticada por su por haber dirigido a este Judenrat con mano de fierro, otros participantes que en definitiva no fueron, esta élite no fue trasladada a Auschwitz, sino a Bergen-Belsen, en donde las condiciones eran un poco mejores. Pero leemos en los testimonios que en este último envío había también obreros forzados griegos que regresaron a Salónica y otros cuantos que se habían fugado y que también fueron entregados a manos de la policía. Continúo con la lectura. El 29 de julio 1943, los suditos españoles fueron llamados a la Keilah Bet Shaul por el capo del servicio Rosenberg. El famoso oficial alemán, Wisteniseli, para hacerles una comunicación. Les comunicaron en realidad que iban a ser llevados en España y que podían llevarse con ellos todo lo que tenían, ropas, joyas y moneda, hasta $1,000 en contante. En mientras, la Keilah fue bloqueada por la policía alemana,
ayudada por Jasón y otros traidores, y todos fueron metidos en camiones y llevados al varón Ir. El mismo día recogieron y a sus familias. Bueno, tenemos otra noticia sobre los que tenían pasaporte español. Sí, sí, lo del pasaporte español no es nuevo. Comenzó en 1924 y hubo muy pocos judíos en general en los países balcánicos que tomaron la ciudadanía española. En Salónica tampoco hubo muchos, pero porque en su momento los rabinos habían aconsejado no tener contacto con España, que estaba prohibido de volver a esa tierra ensangrentada de sangre judía. Igualmente, muchos judíos sí tomaron la ciudadanía y fueron de alguna manera respetados o por lo menos no asesinados de una manera tan, tan trágica o sin ningún tipo de derechos como los ciudadanos españoles que tenían a su favor esa protección del Estado español, que era aliado de alguna manera a Alemania. Al campo de Barón Hirsch, los súbditos españoles fueron invitados a remitir en envelopes personales sus joyas y después hicieron búsquedas minuciosas en las valillas y otros bagajes, así que en las aldiqueras y en las vestimentas en general. El 2 de agosto fueron metidos todos al treno en vagones de mercancías que en tanto eran más limpios que los vagones empleados antes. Con esta excepción, que fue la penúltima, la número 18, partió y el gran rabino Dr. Koretz con el resto del concilio comunal. Entonces, en el los judíos españoles partieron desde el Barón Hirsch hacia Bergen-Belsen junto con los capos o junto con los dirigentes del Concilio Comunal y con el gran rabino Dr. Koretz. Sobre la función del rabino Koretz se ha escrito mucho, se ha discutido mucho. Me gustaría leer algunas anotaciones que Matarazzo trae a lo largo de todos los artículos en donde sus consideraciones respecto al doctor Koretz son bastante críticas, por no decir que lo denomina casi un traidor. Traidor lo denomina a Jasón. Con el rabino es un poco más, menos rudo. Pero en general, la postura que la comunidad tuvo con el rabino Dr. Koretz fue y sigue siendo muy dura, porque a diferencia de lo que sucedió en Atenas, con el rabino Barzilai, que en definitiva no delegó las listas de sus filigreses y convenció a los dirigentes de la Iglesia Ortodoxa y de la de Elas
dar, cuidar o dejar escapar o cobijar a los judíos de Atenas, el rabino Koretz es presentado como alguien que entregó las listas y fue partícipe del mecanismo nazi. Bueno, ¿quién puede estar en sus zapatos para poder juzgar qué era lo mejor? También el rabino Barzilai supo lo que sucedió en Salónica y en Atenas fue posterior. La postura de los ciudadanos atenienses fue un poco menos agresiva o inhóspita que la de los de Salónica. El número de judíos de Atenas era menor que el de Salónica. No podemos decir que esto. Bueno, si me permiten, voy a leer algunas cositas que Matarazzo dice sobre Koretz. Los judíos creyeron que la mesura de los alemanes iban a dañarse fin hoy, y además de una reunión pública que tuvo lugar en la sinagoga Bet Shaul, el rabino Zvi Koretz declaró que los alemanes le aseguraron que no iban a imposar ninguna otra mesura. Todos creyeron que simplemente iban a morar en guetos. O sea, la primera visión era, vamos a calmar al pueblo. Los alemanes me prometieron, hablan conmigo en alemán. El doctor Koretz había estudiado en Alemania, en el Hochschule. Fue invitado por la comunidad de Salónica para ser su rabino. Sabía perfectamente el judío español, el alemán y otras lenguas, por lo cual era una persona diplomática que podía manejarse y que de alguna manera fue digitada por la máquina nazi que convenció a los más feroces y más inteligentes del mundo. En este tiempo, el concilio comunal, sotto la presidencia del rabino Koretz y bajo la surveillancia de los SS, organiza la vida de los judíos en los guetos. O sea que no es el rabino, sino es la SS por medio del rabino, organiza la vida en los guetos, en los barrios. El rabino se debía de presentar casi cada día a los burós de la SS. Ningún judío no lo debía acompañar, debía ir solo. Debemos de otorgar que el rabino no tenía del todo la confianza de los judíos. De origen de Polonia, fue engañado por la comunidad cuando era jajam en la Keilah de Berlino. Y malgrado que ya había más de 10 años que se topaba en Salónica, él no parvino a acuestar la amistad de los judíos porque del primer punto no lo quería. Y es por esto que en los días de aprieto, malgrado que no habían entendido lo que les cocinaba, dudaban mucho de su interesamiento. En definitiva, lo que leemos aquí es algo anterior a la guerra, que la comunidad no le tenía confianza, no lo quería. Y de eso hay muchos testimonios en el periódico Acción, que salió, que se publicaba en Salónica diariamente, antes de la guerra, en donde se presentaban las polémicas que tenía el rabino Koretz con el concilio y con otros dirigentes comunales.
Es interesante el comunicado antes de las deportaciones reúne el Koretz en el Beit Shaul, en la sinagoga, podemos leer el comunicado mismo. Comunicado urgente, su eminencia, el rabino Koretz. Invitamos a nuestros correligionarios a ser calmos, a que no se aferran de panic y de no dar oído a las novedades alarmantes, porque son injustificadas. Nuestros correligionarios deben con serenidad ocuparse de sus hechos y tener confianza a la comunidad. Salónica, 5 de marzo de 1943, firma el rabino. En definitiva, lo que está diciendo es no piensen mucho, no alteren el orden. Vamos a refacer nuestra comunidad en Cracovia, que se supone era el destino de la deportación, ejecutando las órdenes que afichamos, ninguno que abandone el gueto. Nuevamente. La crítica que vemos de Matarazzo y que la vemos en muchos libros que hablan sobre la posición tomada por Koretz, nos dice lo mismo. Nos dice por qué actuó así. Nadie lo puede explicar. El rabino fue arrestado en 1941, pocas semanas después de la conquista de Salónica, y trasladado a Viena. Hay quien dice que le hicieron un lavado de cerebro, y hay quien dice que ahí se convenció de que quizás esa era su forma de ayudar a los judíos. Matarazzo escribe lo siguiente. El concilio comunal no se opuso del todo a las exigencias de los alemanes. Seguían con la más grande fe los órdenes que le eran transmitidos por el rabino, malgrado que este último sabía que los alemanes no hacen nunca razia a nosotros. No es que él se topó después de su liberación de las prisiones de Viena a fin de 1941 a las persecuciones de los judíos de Viena. O sea, ¿él no vio lo que sucedía en Viena? Y el fato que se crearon aquí guetos es que no significaba para nuestro rabino el empecijo de nuestra exterminación. No podía apercibirse como muchos otros corajosos lo vieron y fueron de los guetos, que si nuestro transfero no era la muerte para todos, al menos era la condenación a muerte segura de los viejos, criaturas y jacinos. Y por tanto, esta cabeza religiosa decía a los creyentes, no penséis. Bueno, hay mucho más para leer. El hijo del profesor, el rabino Koretz, llegó a Israel, vivió en Israel, no tuvo buena vida, porque fue muy criticado por los hechos de su padre, escribió su propia versión de las cosas. Y bueno, quedará todavía para seguir hablando del asunto. ¿Qué tenemos aquí? Sí. Los capítulos de la tribuna
a mi entender, son una vanguardia de los primeros testimonios que los sobrevivientes dieron después de su llegada. Para mí, esa voz marginal de los pocos sobrevivientes que regresaron a Salónica, pero que se expresaron en una lengua que también fue exterminada, tienen un valor enorme, porque no es una lengua elaborada, sino es la lengua de los crematorios, que habla en boca de los sobrevivientes. Y a mi entender, lo que en los últimos años tenemos muy presente de que esta memoria tiene que quedar viva, por lo visto hubo algunos que vieron que el registro de memorias es importante y lo vieron apenas terminada la guerra. Y para que no nos olvidemos, les digo muchas gracias, que puedan regresar los que no están. Por supuesto, adherimos a este último mensaje, Susi, desde ya. Y qué oportuno todo esto que contaste también a 2 o 3 semanas de Yom HaShoah y cuando recién salimos también de Yom HaZikaron. Y también relacionemos con esto el tema de la independencia del Estado de Israel, porque toda es parte de la misma historia. Una cosa sucede, el tema de los secuestrados también tiene relación con toda esta historia que nos contaste y que algunos se niegan a aprenderla, pero que es súper claro. Así que, que vuelvan sanos y salvos a casa. Un par de reflexiones cortitas, solo recordar cuando visitamos la estación de tren de Salónica, y que nos equivocamos, nos metimos por el otro lado de la vía, y había un silencio que me hiciste recordar cuando dijiste esto, el silencio de tumba, que se escuchó después del último tren. Lo segundo que quiero decir... No lo dijo, pero estaba escrito en el texto que teníamos a la vista. Y lo segundo que quiero decir es que los libros que dijiste, los busqué y se encuentran muy fácil, están en Amazon, tanto el de Bowman como el de la familia Matarazzo están disponibles, pues siempre preguntan por esto. Así que... Yo quiero remarcar la versión de la tribuna judía no está. Sí. No, claro. Lo que yo quiero remarcar sobre todo es que esto que nos trajiste es valioso de muchos puntos de vista. Primero, porque es un relato en primera persona, en alguien que estaba pasando en ese momento y después relatando a su regreso los hechos, algo que no es común de encontrar, porque en general tenemos relatos que son posteriores en bastantes años a los acontecimientos durante la época nazi. Después, porque está escrito en un periódico de una comunidad judía. Después, porque está escrito en una lengua que conservamos hasta hoy, pero que bastante sufrimiento tuvo durante el Holocausto, porque fueron diezmados una gran cantidad de hablantes. Y es muy, muy interesante este testimonio, que valioso de muchos puntos de vista. Muchos puntos de vista. Y también nuevo, ¿no? Novedoso. No encontramos esta historia en tantos lugares. Me parece sumamente importante que remarquemos y que si podemos leer estamos cerca de este testimonio porque nos cuenta muchas más cosas de las que podemos ver en este corto rato. Bueno, el artículo está publicado en el libro que también está a la venta, está a disposición. Eso justo te iba a preguntar, que se puede ver el artículo y se puede comprar el libro, que además tiene otros artículos, ¿no? Por supuesto.
¿Tanto o más interesante que el mío? No, seguro que no. Por favor, decíamos al principio el lujo que era que no nos podíamos perder esta. Casi ibas a cumplir anticipadamente con lo que te pedía de hablar de Moljo, pero resultó que la un M poquito. casi era de Moljo. Esa la dejamos para el año que viene. Susi, valiosísimo esto que nos contaste. Estos relatos en primera persona son fundamentales, como decía Lili. Yo recuerdo el de Rodas también está escrito por quien era presidente. Isquia Franco también escribió a poco de terminar la guerra, inclusive haciendo una lista de los nombres de los miembros de la comunidad. Y lo único que podemos hacer es redoblar el compromiso de darlo a conocer, mostrarlo, no solo en el ámbito de la comunidad judía, que más o menos todos lo sabemos, sino fuera de ella, para explicar que esto no debe volver a suceder y que... y además quería hacer un comentario sobre el tema de Rabino Kavetz, Kórets, que a pesar de, efectivamente fue a Viena, pero terminó en Bergen-Belsen, aunque dicen que en condiciones más o menos benévolas, pero tampoco no le fue del todo bien, todo lo que hizo. Bueno, Susi, mil gracias, costó esto, entre máquinas. Bueno, agradezcamos a Fernando que hizo su logística, que sin él esto no hubiera sido posible. Y tampoco mis investigaciones. Por supuesto. Valiosísimo, Susi, lo que hiciste hoy, pero también lo que haces cada día en el Instituto Salti. El Instituto Salti es un bastión que está inserto en la Universidad Barilán, en donde sale los estudios sobre el ladino, y donde, si es que no me equivoco, fuiste la primera doctorada allí o una de las primeras, ¿no? No la primera, hubo antes que yo. Hubo algunas, pero sí que sigues dando clase ahí, por supuesto, pues tus investigaciones son súper, súper valiosas y que las vamos a defender con toda la fuerza. Gracias, Susi. Gracias. Bueno, hoy no hay comentarios, nos vamos a ir yendo, gracias una vez más. Pero nos pueden mandar, si quieren, si tienen preguntas o si tienen comentarios sobre cualquiera de los temas que tocamos hoy, nos pueden escribir o pueden dejar comentarios que los vamos a hacer llegar, claro que sí. Sí, pónganlos en el chat y que lo vamos a hacer. Seguro que sí. Bueno, entonces nos vamos a volver a encontrar en Al-Had el domingo para hablar sobre el libro Mazal Tov. Esto será, claro que sí, en vivo con Alicia Sisorras y Yael Azaguri, que nos van a hablar sobre este interesante libro Mazal Tov y su traducción. Y también nos encontraremos nuevamente el jueves próximo para hablar sobre la judería de Cuenca en España con Miguel Romero Sáiz. Nos vamos, nos reencontramos en cada instante, redoblando el compromiso con el Estado de Israel y con nuestra gente, que vuelvan pronto.